Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en mi canal. Y pues ahora les traigo una rica y deliciosa receta de enchiladas verdes. Y pues aquí les voy a enseñar todos los ingredientes y también voy a prepararles una salsa para esas enchiladas, porque ahora se las voy a hacer que no estén picantes y con su salsita aparte. Voy a necesitar, aquí son 4 chiles de rellenar, el chile pasilla, ya están rebanados, sin semilla, un ajo pequeño, cominos, un pedazo de cebolla, cilantro, de un rollito que agarré, le agarré la mitad, aceite, sal, queso mozzarella, queso para derretir. También aquí tengo queso fresco. Necesitar ajo, este es ajo en polvo, y Nor Suiza es lo que voy a utilizar. Chiles serranos, porque con este voy a hacer una salsita, porque pues si queremos algo picosito, esto es lo que le vamos a poner. También le vamos a poner un ajo. Y pues es todo, ahorita ya les enseño cómo voy a prepararlo. Bueno, pues aquí tengo ya la cazuela. Aquí voy a poner a freír los chiles. Voy a poner aceite. Es un ajo, lo partí a la mitad. Y los voy a dejar un rato aquí para que se cozan y ya les voy a decir cómo me quedaron. Ya cuando quedan suavecitos, entonces ya los saco y los pongo en la licuadora. Bueno, pues miren, aquí los chiles ya están. Ya les voy a apagar. Miren cómo quedaron. Ya están bien suavecitos. Y ahorita los voy a poner en la licuadora. Bueno, aquí ya tengo los chiles que hacé, los chiles de pasilla. Y aquí le voy a poner una cucharada de Nor Suiza. Ese es en lugar de sal. Y ya ahorita cuando lo tenga ya hirviendo, entonces lo voy a probar a ver cómo me quedó de sal. Una taza y media de agua. Un octavo de cominos. El cilantro. Y ya ahorita lo voy a moler. Lo que se llevó de agua fueron 2 tazas y miren cómo quedó. Quedó muy bueno. Y de sal también me quedó bien con la cucharada de Nor Suiza que le puse. Ahora lo que voy a hacer es agregarle ajo, pero es el ajo molido, el seco. Ahorita lo que voy a hacer es agregarle solo un polvito, es una pizquita. Como es muy poquito, es solo como para que le dé un sazón más bueno. Y es todo, ya está lista para hacer las enchiladas. Aquí tengo ya la cazuela, aquí donde freí los chiles pasillas. Ahí en ese mismo aceite que me quedó, voy a freír los chiles serranos con el ajo. Aquí le pongo el ajo y los chiles. Lo que voy a hacer es una libra de chiles serranos. Eso es lo que voy a hacer de salsa. Igual los voy a dejar a dorar y ahorita les enseño cómo me quedaron para molerlos. Bueno, miren, aquí ya están quedando doraditos los chiles, ya están empezando a suavizarse. Ya un ratito más y ya les apago. También el ajo ya está quedando doradito. Miren. Bueno, pues aquí mis chiles ya están, miren, ya están doraditos, ya agarraron un colorcito cafecito. Y ya ahorita lo que voy a hacer es ponerlos en la licuadora, ponerles agua y molerlos. Tengo aquí mis chiles y el ajo. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle poquita sal, eso es al gusto, ya saben. Saben que de sal le ponemos lo que nosotros queramos, es a nuestro gusto. Una taza y media de agua. Y pues ahora sí, a licuarlo. Bueno, pues mi salsa ya está. Ahorita lo que voy a hacer es probarla, a ver cómo me quedó de sal. Miren cómo me quedó.
quedó muy bien de espesa, no quedó aguada. Te faltó poquito, le voy a poner otro poquito. Como les dije, eso ya depende de ustedes cómo la quieren de sal. Bueno, pues yo aquí tengo ya mi sartén nuevamente para calentar las tortillas. Le voy a poner aceite. Le voy a poner más aceite para freír las tortillas. Bueno, no las voy a freír, solo las voy a calentar para que estén suavecitas y poder enrollarlas. Le prendo que se caliente un poco el aceite y ya le pongo las tortillas. Bueno, pues ya está caliente la cazuela. Ahorita lo que voy a hacer es calentar un poco las tortillas. Y ahorita cuando ya esté caliente la tortilla, que ya esté bien suavecita, lo que voy a hacer es ponerle queso adentro. Cuando esté bien suavecita la voy a sacar y la voy a poner en el chile. Como les dije, tengo el queso fresco, y ya le puse cebolla. Le pongo la cebolla, lo mezclo bien todo, y eso es lo que le voy a poner adentro a mis enchiladas. Cuando ya esté bien suavecita la tortilla, la saco. Y ya cuando tenga unas 4 o 5, o sea, dependiendo las que quiera preparar en ese ratito, entonces ya las voy a poner en la salsa. Pero siempre tenemos que dejar que esté suavecita para que no se rompa al tiempo de que le ponemos la salsa. Pues ya aquí está. Entonces lo que voy a hacer, ya se doró, ya está, bueno, ya se calentó, ya está bien suavecita, la pongo en la salsa. Que se moje por los dos lados. La saco. Yo hago esto porque a mí me gusta que tengan mucha salsa, que no queden secas de adentro. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el queso adentro, el queso con la cebolla. La enrollo y así la otra, la que sigue también, y así vamos haciendo con todas. Y ahora aquí lo que voy a hacer es ponerle queso de quesadillas. Bueno, pues miren cómo quedaron. Las puse por un minuto en el microondas para que se derritiera el queso. Miren cómo quedaron. Bueno, pues aquí ya mis enchiladas verdes están listas, ya están listas para devorarlas. Miren qué deliciosas quedaron. A ver. Muy deliciosas, ricas. Con su quesito fresco que tiene adentro. Y pues yo las preparé con su lechuga y su jitomate aquí a un lado, y con su arrocito blanco, arroz blanco. Y pues como no están enchilosas, no están nada de picosas, yo preparé otra salsita aquí aparte. Pero miren, pero le falta ese toquecito de chilito picoso.
deliciosas. Miren. Miren, qué ricas. Miren. Deliciosas. Vamos con este jitomatito aquí. Y el jitomate. Y sus enchiladas.